Inicio a nuestra sesión de la fecha. Le voy a pedir a la señora secretaria general del consejo que se sirva pasar la lista. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Subprefecto distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Brenis. Presente. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP José Pérez Viminchumo. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Jefe de la Divincre Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP, Marco Antonio Montero Peche. Jefe del Departamento de Turismo, comandante PNP, William Tuesta Chávez. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1, comandante PNP, Javier Vela Arangoitia. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Emilio Valverde Morales. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Eber Barrenzuela Zuluco. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Ernesto Espinosa Belaunde. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Elizabeth Celada. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las juntas vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán. Coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Representante del Hospital Casimiro Ulloa, señora Flor de María Martínez Padilla. Directora del UGEL número 07, en representación de la señora Gloria María Saldaña, el señor Frisch Torres. Ay, quórum, señor alcalde. Muy bien, con el quórum del caso, damos por instalada la sesión. Esta es nuestra sesión número 322 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, la número 37 de lo que va del año. Y vamos a darle el uso de la palabra al señor secretario técnico, al coronel Augusto B. García. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por MiraTV, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. Se cumplió con enviar a la Gerencia de Prensa y Comunicaciones de la Municipalidad las recomendaciones generales en relación al uso de termas, como que se quedó en la reunión pasada en relación a este tema para ser difundidas por las redes sociales de la Municipalidad. Asimismo, quiero informar que con motivo al partido de fútbol Perú-Argentina, en coordinación con la Policía Nacional, se estableció un servicio especial en todo el distrito de Miraflores, especialmente en la zona de Microcentro, con la finalidad de controlar el orden público en relación a los festejos de los hinchas peruanos, terminando el evento aproximadamente, controlándose en su totalidad a las 11:45 de la noche, todo sin novedad, felizmente, en relación al orden público o alteración del orden público. Asimismo, quiero informar al comité que el día sábado 30 de septiembre del presente año, a partir de las 8 de la mañana, se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores, con el apoyo del Centro de Innovación de la Gerencia de Desarrollo Humano, a cargo de la señora Andrea Hermosa, se llevó a cabo una sesión dirigida a 80 operadores de la Central Alerta Miraflores, desarrollando la metodología Pensamiento del Diseño, con el objetivo de generar ideas innovadoras y que centra su eficacia en entender y dar solución a las necesidades reales de los ciudadanos. Al ser un gran generador de innovación, se puede aplicar a cualquier campo. La dinámica centralizó el tema de cómo acercarnos al vecino para que se sienta más seguro. Ante esta interrogante se ha basado el desarrollo de la sesión, ampliando y generando una nueva visión de entender los reportes y generar la conciencia del operador como agente necesario en la coordinación para las soluciones de los reportes. La participación de los operadores fue muy dinámica, generando expectativa y comentarios positivos, lo que ayuda a mejorar el clima laboral y consolidar el trabajo en equipo. Asimismo, quiero informar que el día de hoy a las 13:27 se recibe la comunicación del personal de Serenal informando que una persona de sexo masculino salió del cerco de seguridad del puente Villena, al lado norte, ingresando al alero del puente colocando aproximadamente a 10 metros de cerco perimétrico. Inmediatamente se desplazó a la unidad paramédica de la municipalidad, se comunicó al 105, comisaría de Miraflores y bomberos, quienes proceden a realizar maniobras logrando rescatar al sujeto, el cual es asegurado con arneses y sogas descendiendo hacia la parte del acantilado.
y el mismo que fue conducido posteriormente al Casimiro Ulloa y presentaba síntomas de ingesta de alcohol. Asimismo, quiero informar, esta semana hemos tenido un lamentable hecho de una mampara rota por delincuentes comunos en la avenida Pardo 255, donde funciona la empresa de turismo Costa Azul, Costa Mar, perdón, en donde los delincuentes lograron llevarse equipos informáticos y que en su oportunidad la policía nos podrán dar algunos detalles del hecho si así lo consideran pertinente. Eso es todo lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Una pregunta, ¿cómo así? Yo no iba a comprender cómo así este sujeto entra al alero del puente. Si ahí se le han puesto a los costados, precisamente por una experiencia previa, unos candados. ¿Cómo ha logrado ingresar? Si hay candados, si hay unas puertas que no permiten el ingreso, solamente puede ingresar supuestamente aquel que va a hacer limpieza con una llave previamente. No sé si hay alguna explicación de cómo ingresa esta persona. No, en las fotografías y en lo que se ve en la información abierta, hacia el lado norte hay una valla de un metro, metro 10, metro 20. Esa valla ha sido vulnerada por esta persona y es donde le permite llegar al lugar donde está, donde se la ha encontrado, ¿no? Bueno, habría que ver hoy día mismo, y voy a pedir a través de la gerencia municipal que el ingeniero Moreno se constituya en el sitio para ver de poner alguna protección adicional a la que hay, porque ha quedado demostrado de que esta protección que había o este impedimento para ingresar es vulnerable. Entonces, no queremos que el día de mañana vaya a haber una tragedia, ¿no? Para los que no han tenido la oportunidad de ver las fotografías, este sujeto se puso en un volado que hay del puente que sirve para limpiar los vidrios o, digamos, la zona de protección, y se sentó ahí. En dos segundos podría haberse caído con facilidad de donde estaba sentado. Gracias a Dios, la rápida intervención y una intervención coordinada con la Policía Nacional que llegó el escuadrón de emergencia, se pudo rescatar a esta persona y bajarla del sitio. La verdad que cualquier persona cuerda, caminando por ahí, creo que se tropieza y se cae. Este hombre estaba inclusive con ingesta de alcohol, que fue llevado a Casimiro Ulloa. No sé si tenemos alguna información adicional desde el hospital, pero inclusive con ingesta de alcohol ha caminado por esa cornisa que es muy delgada y se ha sentado a la mitad del puente. Y Dios es grande que no ha permitido que esta persona se caiga, ¿no? Pero hay que tener la previsión del caso, porque si no, esto el día de mañana puede convertirse en un espacio para algunas personas que puedan tener alguna situación de depresión o cosas por el estilo para suicidarse, ¿no? Entonces, queda el encargo establecido para poder ver hoy día mismo, muy temprano, este tema y la protección del caso. Con relación al otro punto que se ha mencionado, no sé si el comisario Maviño tiene algo que informar en particular. Vamos a escucharlo, a ver, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenos días, señores integrantes de este comité, invitados presentes, ciudadanos que nos observan por las imágenes de Mira TV. Primero, para dar cuenta de la producción policial de la semana correspondiente al viernes 29 de septiembre hasta el día de ayer, jueves 5 de octubre. Hemos tenido 8 detenidos por flagrancia, 2 por hurto en tiendas por departamento y 6 en por un tema de turbación de posesión en la cuadra 1 de la calle Alcanfores. En el inmueble ubicado en el número 124, tenemos ya hace varios meses problemas de posesión por parte del propietario del inmueble y unos inquilinos, digámoslo así, de 3 locales comerciales, ¿no? Situación que ya se agravó el día miércoles, el día antes de ayer, y se tuvo que intervenir ya policialmente con la detención de 6 personas que estaban al interior turbando la posesión de quienes también tienen posesión del mismo. Asimismo,
se han realizado 14 operativos policiales. También el día de ayer tuvimos un día bastante complicado, una noche complicada luego del encuentro que tuvo la selección peruana. En realidad la cantidad de público que acudió a la calle Las Pizzas rebasó el control policial y de serenazgo y todas las unidades comprometidas que estuvimos en el punto. Sobre ello ya estuve conversando temprano con el gerente de Seguridad Ciudadana para la próxima semana ya reforzar los servicios, hacer una orden de operaciones donde comprometamos más fuerzas. También le comentaba que vamos a necesitar el máximo de personal de serenazgo, porque en realidad estas personas están en estado de ebriedad, están sobre los vehículos, no respetan la propiedad privada. Hemos tenido algo de 15 denuncias por hurto de celulares, porque estos señores no solo vienen a alentar a la selección, sino también vienen a hurtar, a llevarse las cosas. Y lástima que hay personas que entran también a ese grupo y finalmente salen agraviadas, ¿no? Hay que tomar conciencia de ello, así como la semana pasada se difundió que iba a haber un refuerzo de personal policial, debemos mejorar este tema el día martes, que es el último partido, y considero que lo más conveniente sería cerrar esa calle diagonal, ¿no? Al menos, no sé, unas 5 o 6 horas hasta que ya se retiren, porque en realidad ha habido bastante, se podría decir, descontrol. Hubo un grupo, unas 1000 personas por lo menos, con las que llegamos con la UCE de Lima, Tránsito, que también ha cumplido un papel importantísimo, y quiero aprovechar para agradecer también, ha desplegado una cantidad considerable de personal de Tránsito, Serenazgo, que también ha estado con nosotros. Llegamos hasta, cruzamos Larco y Benavides, antes de la vía expresa ya se retiraron aparentemente, pero no contamos con que dentro de la calle Las Pizzas había un grupo considerable, como de 250 personas, y ellos fueron los que, cuando ya habíamos soltado el tránsito, han salido nuevamente a hacer a interrumpir la vía, ¿no? En estado de ebriedad, y en realidad son situaciones que no nos deben pasar este martes, ¿no? Ya, como le dije, señor alcalde, temprano hemos coordinado con el gerente municipal para reunirnos y unir criterios para poder brindar un buen servicio el día martes. Con relación al evento que tuvimos en la semana, efectivamente en la cuadra 2 de la avenida Pardo, ha sido rápido, como siempre actúan estos sujetos. Más detalles los va a dar el jefe del Lepincri Miraflores, que ellos ya están realizando la investigación. Pero es lamentable, ¿no? Siempre nosotros tratamos de formamos estrategias de patrullaje, hay una coordinación permanente con el escuadrón de emergencia, con la de Pincri, que también hace sus rondas en la madrugada, pero parece que la delincuencia también nos estudia y trata de aprovechar el más mínimo descuido que tengamos para accionar, ¿no? Y es una lástima que se haya producido en pleno corazón del distrito. Continuamos con la coordinación del patrullaje de madrugada, persistimos, insistimos a partir de las 3 de la mañana, y en realidad esto nos ha caído como un balazo de agua, porque ya de buen tiempo que no teníamos un evento de esta magnitud en el distrito, ¿no? Eso sería todo, señor alcalde. Creo que más detalles de la investigación se lo podría dar el jefe de Pincri, y no sé si hay alguna pregunta con relación a mi exposición. A ver, antes le agradezco por lo expresado. Antes de darle el uso de la palabra a los otros miembros de la Policía Nacional del Perú, quiero comentarles que para el día martes vamos a tener un evento en Diagonal. Hay que cerrar Diagonal y lo vamos a cerrar, ¿ya? Y lo que se busca es jugar imaginariamente con la diagonal, como si fuese la diagonal de la camiseta. Vamos a pedir que la gente se concentre ahí, vamos a poner unas pantallas grandes para que se pueda ver el partido. Y la idea es que después, para descentralizar a las personas y hacer que puedan salir, se puede hacer una suerte de peregrinación o una marcha hacia Rusia. Rusia hacia la embajada rusa, digo. Entonces así va a ser la cosa, ¿no? Presumiendo que Perú va a clasificar. Entonces tenemos un evento para el martes en esa zona,
y vamos a cerrar la diagonal. Entonces, va a haber que hacer algunos esfuerzos adicionales, porque la gente va a venir de todas maneras, eso es un hecho. Yo ayer también estuve dando una vuelta en la noche viendo cómo se desarrollaban las cosas y la verdad que era una ola humana, ¿no? Era un montón de gente que se habían concentrado en el entorno y que algunos comenzaron a retirarse pacíficamente, bien, pero habían los otros pues que también quieren prolongar la diversión y algunos otros que vienen también a cometer algunas fechorías como las que se han mencionado, ¿no? Hay que buscar que el orden esté por encima de cualquier cosa. Ojalá que ese día también sea un día positivo para el país y que se pueda conseguir la clasificación. Pero si se consigue la clasificación, que es muy probable que así sea, va a haber prolongación del festejo. Entonces vamos a necesitar más acción. Entonces yo quisiera pedir que haya una coordinación muy estrecha entre el Serenazgo y la Policía Nacional para poder prever ciertas situaciones. Lo mismo le pido a nuestra subgerente de Defensa Civil que haya toda una revisión de la zona, sobre todo los locales de la calle Las Pisas, que yo sé que han pasado por Defensa Civil, pero de todas maneras hay que verificar y hay que prever situaciones. A nuestros amigos de la Compañía de Bomberos número 28 también estar atentos con la zona, porque no vaya a producirse un incendio o alguna emergencia. Nuestras ambulancias tienen que estar dispuestas también. Hay que prepararnos para una eventualidad que Dios no quiera que exista, pero preparémonos como si fuese a existir. Entonces siempre hay que estar atentos a estas cosas. Y también para el evento del día martes, que vamos a poner las pantallas, hay que planificar correctamente las cosas para que no se nos vaya a escapar de las manos. Yo no quiero que haya un evento propiciado o auspiciado por la municipalidad que después el día de mañana sea un problema del que tengamos que arrepentirnos, digamos, ¿no? Entonces hay que estar atentos. Cuando hay prevención, creo que el tema no debe traer ningún problema y hay que caminar encauzando las cosas para que las celebraciones sean las adecuadas. ¿De acuerdo? Muy bien. Le vamos a dar el uso de la palabra al señor comisario de San Antonio y después le vamos a pedir al señor, al comandante Montero, que nos pueda explicar los temas del robo este de Costamar. Quiero sí mencionarle al comandante Valverde que ese día que se produjo el robo, tenemos información de que la gente que estaba en la unidad, que se supone debe estar atenta, dormitaba en el óvalo, con la unidad pegada hacia la tienda de Marathon. En los últimos días he visto que esa unidad la han movido y la han llevado un poco más a la zona de Pardo, para que haya más visibilidad. Yo hoy he hecho deporte muy temprano y he encontrado a los efectivos en situación de alerta, caminando, dando vueltas por ahí. Así hay que buscar que estén, porque ese día, lamentablemente, estaban dormitando y eso coadyuva o de alguna manera permite estas situaciones. Le damos el uso de la palabra al... Sí, comandante. Para no perder ilusión, buenos días con todos. Bueno, acá hay que ser, hay que reconocer los errores, ¿no? Si efectivamente ese día ha habido un error, a la cual como jefe yo pido la disculpa del caso al distrito. He verificado, porque nosotros tenemos cámaras en el interior, y efectivamente esa tripulación que estaba en ese lugar estaba dormitando, ¿no? Y eso no eran de ellos ese puesto, sino habían sido puestos ahí porque el titular había salido una intervención. Los que siempre van ahí no estaban, habían sido, entonces, para poder cubrir llegaron ellos y lamentablemente pues no han cumplido con el deber que están presos. Y se han tomado las medidas, las acciones, y de esto uno aprende, ¿no? Entonces hay ciertos protocolos que habría que cambiarlo, como por ejemplo de siendo esa hora en 3:30, 4, podríamos nosotros, a través de los videos que tenemos nosotros, poder
para que no les pueda vencer el sueño de repente, porque son humanos a veces, hacerlos patrullar por Pardo, de repente por la calle Las Pizzas, unos 20 minutos para que, pues es la hora clave, ¿no? Pero definitivamente, si a raíz de eso ya se han cambiado la posición del lugar del vehículo, va a estar donde dice casi en Pardo, y estos movimientos para que no vuelva a repetirse. Cerrar la atención, o sea, la disculpa el caso, yo mismo he estado ayer, anteayer y ayer, he ido personalmente para verificar de que se esté cumpliendo esto, ¿no? A esa hora, cosa que no me compete, pero he querido ir en sitio. Bueno, espero que no se vuelva a repetir. Gracias. Bien, muchas gracias. Y además hay un tema que es importante. Cuando estas situaciones se producen en Miraflores, las noticias reproducen este hecho de una manera bastante sistemática, si es que cabe el término, ¿no? Yo he visto esto en todos los medios televisivos, han salido en los periódicos. Ahora, si nosotros lo llevamos a un tema de estadística, es un hecho. Y me refiero al robo de esta agencia de viajes. Sin embargo, para que vean cómo es el tema, en los medios puede aparecer cosas como estas que dice: delincuencia golpea a Chorrillos y Miraflores. Esto podría parecer que es un tema de todos los días o que estamos al mismo nivel que otros distritos que tienen problemas serios de seguridad, cosa que no es real, pero sí afecta el tema de percepción, y la percepción es muy importante en seguridad y en política. Entonces, por favor, yo sí quiero pedir que hagamos un esfuerzo muy grande. Entiendo también que como seres humanos hay momentos en que nos puede vencer el sueño, el cansancio, estar con un poco de situación que nos vence en algún momento. Lo entiendo, no lo justifico, porque para eso tenemos que estar en las calles, sí, cuidando. Veo que se han tomado las medidas, comandante, y le pediría que por favor esto sea un tema constante, lo mismo en lo que corresponde al patrullaje del serenazgo o el patrullaje de la comisaría de la zona. Hay que tomar algunas otras medidas, hay que hablar también con los titulares de los negocios que tienen mamparas para hacer algunas coordinaciones, porque esto es como tener algunos círculos de seguridad. El primer círculo de seguridad es de la propia institución, del propio comercio, del propio grupo, que tienen que también protegerse. Si ponen una mampara expuesta, que sabemos que se rompen con una comba o que se rompen con un elemento contundente, eso es prácticamente hoy en día una invitación a los delincuentes, ¿no? Entonces, hay que buscar también que ellos coadyuven. El serenazgo tiene que ser un segundo círculo de seguridad, y un tercer círculo es obviamente la Policía Nacional. En esa línea tenemos que actuar. Ahora, no significa que un círculo sea más importante que el otro. Creo que los tres círculos son de importancia y hay que actuar en esa línea para que no nos vuelvan a golpear, como se dice. Ahora, hay un problema muy serio de raqueteo. Y ese problema serio de raqueteo, como dije la semana pasada, se está dando en todo Lima, pero también en Miraflores. Y están llegando en motos. Los días pasados había un caso de una moto que en una avenida que tenía en ese momento bastante congestión vehicular, han roto el vidrio con una bujía. Entonces, el famoso tema del bujillazo otra vez se presentó en Miraflores. ¿Qué es otro hecho aislado? Sí, es otro hecho aislado, pero si sumamos los hechos aislados, comienzan a haber elementos como para armar una narrativa. Y hoy en día sabemos que las narrativas se suben a las redes sociales con una facilidad muy grande, y eso se convierte pues en un elemento que comienza a correr. Y todo el mundo opina en las redes sociales. Y opinan también los periodistas, y después eso se lleva a los medios y se convierte en una noticia que afecta la percepción. Entonces, ahí tenemos que cortar en la raíz. Si no cortamos en la raíz, vamos a tener un problema serio de percepción.
Por cierto, no es un problema endémico. ¿Cuántos médicos hay acá? Por favor, levanten la mano. Un médico. No es un problema endémico en el distrito, ni mucho menos. O sea, no está enraizado en el distrito, todo lo contrario. Son algunos brotes, ¿no? Si es que cabe el término. Pero lo mejor para que esos brotes no se den es que hay que atacar la enfermedad en la raíz. Entonces, por favor, ataquemos la enfermedad en la raíz. Le damos el uso de la palabra al mayor Barrenzuela. Gracias, señor alcalde. Hay un micro, comandante Valverde, ahí está. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del COICE, invitados, vecinos que nos observan a través de Mira TV. Con relación a la producción de la Comisaría de San Antonio, durante la semana del 29 al 5 de octubre, hemos realizado 8 operativos, no hemos registrado detenidos, incidimos en los operativos de vehículos menores, con apoyo del personal de Serenazgo, y durante también se han reforzado los servicios de patrullaje para las entidades financieras que permanecen aún atendiendo al público después de la hora normal, que son las 18 horas, que son las que se han dado los asaltos en otras jurisdicciones. Hemos implantado una línea de patrullaje que nos viene dando resultados, con el apoyo lógico también de Serenazgo, que también estamos siempre en coordinación. Con relación al raquetero, a lo que se expresa usted, señor alcalde, mi jurisdicción, mayormente estos casos se venían dando en la zona del límite de Surco. Ya esta vez hemos reforzado los servicios con personal integrado en esa zona, ya tenemos 2 vehículos en esa zona, y durante la presente semana no se han dado ningún caso con relación a los raqueteros. Bueno, continuamos en hora de la madrugada con el patrullaje para evitar los combazos y los villazos que se vienen dando, y más que todo mantener a la población en constante seguridad y tranquilidad durante su permanencia en su vivienda en esas horas. Eso sería todo con relación a lo que es la Comisaría de San Antonio, señor alcalde. Mayor, una pregunta. ¿En su jurisdicción se han reportado formalmente bujillazos? Bujillazos normalmente vienen a denunciar, pero que los hechos que suceden entre Angamos y Tomás Marzanos, que es jurisdicción de Surquillo, sí vienen a denunciar, y bueno, tenemos que atenderlos también por ser la comisaría del sector. Pero de mi jurisdicción propiamente dicho, no se han registrado denuncias con bujillazos. Me preocupa un poquito eso, porque el caso que yo comento se dio en la avenida Ricardo Palma. Y eso era muy, muy cerca del Colegio San Jorge. Ahí hay una esquina donde hay un semáforo, a veces hay congestión. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Si no lo tenemos en cuenta, no podemos prever. Y no podemos lograr un trabajo de cortar de raíz el tema. Entonces, yo quisiera pedir, por favor, que se tenga en cuenta este detalle para coordinarlo directamente entre usted y el señor gerente de Seguridad Ciudadana, para poder tomar algunas acciones en esa zona. Correcto, señor Antonio. En esa zona hay motos nuestras. De repente hay que escalonarlas de mejor forma para evitar o para disuadir que esto llegue a producirse, ¿no? Y otro de los temas que tenemos que seguir trabajando es el tema de control de los motociclistas, hacer operativos con relación a las motos, ¿no? Porque en este caso que estoy mencionando, han sido 2 personas, una persona que manejaba y otro que rompió y robó y después se fueron. Pero el tema es, automáticamente esto comienza a correr por las redes y se arma pues toda una novela del tema, ¿no? Toda una narrativa, como decía hace un momento, y parece de mayor intensidad. Muy bien. Gracias. Le vamos a dar el uso de la palabra entonces ahora al comandante Montero. Señor alcalde, no sé si podríamos pasar a... Sí, con reserva, por favor, sin sonido. Una vez que tengamos la reserva. ¿Estamos con reserva? Sí. Adelante, señor comandante. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del COICET, vecinos de Miraflores. Para dar cuenta, pues, que efectivamente, a juicio de todos los...